Efectivamente, día importante para nuestra gente de la mar, para nuestros pescadores, su familia, pero para todo el pueblo de Águila. La Virgen del Carmen es la patrona de la gente del mar, la patrona de los pescadores, pero es un día muy importante para la localidad de Águilas por el arraigo que ha tenido siempre la localidad de Águilas con el sector pesquero. Hoy, este año, sí que la celebramos en su plenitud. Anoche hicimos la serenata de la Virgen del Carmen, ahora la misa en la cofradía, esta tarde la misa en la iglesia y después la tradicional procesión y la salida de los barcos con la Virgen por la costa aguileña. Este año ya podemos celebrar, la pandemia nos permite celebrar este día en su plenitud. Así que felicitar hoy a todos los pescadores, a todas sus familias por el trabajo diario que hacen para salir con sus barcos y traernos ese manjar tan maravilloso como es el pescado a nuestras mesas. Una pregunta importante, el sector empresarial de Águila ha cambiado mucho en los últimos años, pero qué importante ha sido y lo es aún en el sector pesquero. El sector pesquero ha sido fundamental en el desarrollo económico de nuestra localidad. Tener un puerto pesquero en una localidad siempre es importante. Efectivamente, y aunque la pesca tradicional pues va reduciéndose por otros motivos, pues sigue siendo muy importante para Águilas y sigue siendo, vamos, fundamental para nuestro municipio. Así es, después de 3 años vamos a volver a celebrarlo hoy. ¿Qué es importante este día para los pescadores? Pues la verdad que hoy es el día más importante de todo el año. Nuestra patrona y aquí estamos para celebrarlo. ¿Qué le van a pedir a la Virgen del Carmen? Que vuelva todo antes como estaba antes del COVID, de la guerra y de todo, porque llevamos una racha bastante mala. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es.